Gracias, Victoria. Gracias, Claudia. Gracias a la Comisión de Sostenibilidad del Colegio de Arquitectos y Arquitectas Vasco-Navarro de Delegación de Guipúzcoa, a la Escuela de Arquitectura de la UPV y al Departamento de Arquitectura también. Y, por supuesto, al Museo San Telmo por darnos la posibilidad de hablar hoy sobre este tema. Bueno, yo quería empezar por explicar el sitio, bueno, la situación en la que estamos. Prácticamente el modelo que acapara la totalidad de la vivienda es en el modelo de la propiedad, individual. Digo acapara porque, efectivamente, además de ser muy elevado el número de viviendas, pues esto causa dificultades, ¿no?, en el modelo de alquiler. Dificultades de todo tipo, ¿no?, desde dificultades en el imaginario colectivo, ¿no?, que pues se generan ideas como que alquilar es tirar el dinero y ideas de ese tipo, ¿no? Y bueno, luego el de la especulación también, ¿no?, que también en la situación actual vemos un poco qué es lo que ha pasado, ¿no?, con ese esa propiedad, con esa idea tan cerrada de la vivienda como propiedad. El otro, no quiero decir problema, pero bueno, la otra situación, ¿no?, que ha generado ese modelo ha sido el de la división polarizada del espacio, en el que hay espacio público y espacio privado, blanco o negro. No hay nada intermedio, ¿no? No hay nada gris o un degradado de colores. Y bueno, la idea, mi idea era un poco presentar esta primera problemática como idea para arrancar de ahí y pensar un poco entre todos, ¿no?, qué es lo que se puede hacer, ¿no?, para hacer posible ese color gris o ese degradado entre el negro y el blanco. Mi intención es dar comentar un poco globalmente, inicialmente, el tema. Creo que las demás ponentes hablarán más en profundidad y en detalle de, desde distintas perspectivas, de ejemplos más concretos. Mi intención era casi lanzar unas preguntas o unos temas de reflexión y que, bueno, luego incluso en la mesa redonda se puedan también profundizar o seguir. Y bueno, realmente al final, de hecho, creo, espero, me gustaría que nos fuéramos a casa con esas preguntas también en la cabeza. Puede que algunos ya estéis aquí porque precisamente os habéis hecho esas preguntas y puede que otras personas aquí presentes pues no lo hayan hecho hasta ahora. Bueno, está bien también que haya todo tipo de recorridos, ¿no?, y de perspectivas. Bueno, no, por eso tampoco quiero entrar demasiado en por qué este esquema, que es prácticamente, como digo, el único que hemos tenido o que tenemos en la nuestro contexto, genera problemas. Porque, bueno, hay muchas perspectivas, muchos discursos que, bueno, están reivindicando ese espacio para trascender esa visión, ¿no?, dual o bipolar de lo blanco y de lo negro, porque hay
muchos colores y tonos que se pierden ahí, en ese esquema tan, tan cerrado. Y además porque crea problemas, crea fricciones, crea el blanco contra el negro y el negro contra el blanco. Todos sabemos que hay fricciones, efectivamente, entre el blanco y el negro. Y también en ese espacio que no tiene lugar y que es el de las comunidades de vecinos, ¿no? Hay hasta películas y series en la tele, ¿no?, que hablan de eso, de esas fricciones, esas tensiones, esos problemas que surgen ahí. No es casual, no es que casualmente ocurran esas cuestiones, es casi matemática. O sea, si metes unos ingredientes, va a salir eso seguro. Efectivamente, en este esquema que viene siendo casi la única oferta, se ha llegado a hablar de ese espacio intermedio como una carga, con esa palabra, en la que la vivienda privada se vende y se mercadea con ella, y esos otros espacios que necesita para llegar a ella desde el negro, pues son cargas, ¿no?, que tiene que soportar lo blanco. Pues porque por las ventanas no se puede entrar, porque si no se eliminarían también los portales y las escaleras y los ascensores y los tragaluces y las cubiertas y todo, que son motivo de tanto problema en esas comunidades de vecinos, ¿no? También vemos un modelo en manos de determinados sectores en los que entienden que la reducción de esas cargas pues es un triunfo, ¿no? Ya que no podemos vender esas partes grises o intermedias, si las reducimos, pues es mejor. Y ahí creo que también como colectivo de profesionales pues tenemos también nuestro punto de vista, ¿no? Se trata de compartir ese color gris o degradado que hay entre lo público y lo privado. Espacios para, bueno, ahí he puesto unas palabras, convivir, para relación, para cuidados, para conciliación. Convivir con esas personas que llamamos vecinas y vecinos. Esa relación para saludar y tal vez detenernos y charlar un minuto con esas personas. Que oímos sus ruidos, olemos sus olores, oímos sus risas y sus llantos, sus gritos, pues si los conocemos, igual sabemos por qué esas reacciones y a lo mejor ya no son esas personas tan molestas que nos sacan todo el rato de nuestro mundo blanco, ¿no? Cuidados, bueno, sería también otro debate y creo que hay en esta mesa personas que llevan más recorrido analizando el tema, pero este en relación, este gris, degradado, como queramos llamarlo, se puede pensar que es una forma de conseguir en grupo, en comunidad, en cooperativa, el nombre que queramos, pues más servicios. Y puede ser, podemos tener piscina o jacuzzi o sauna o jardines o sala de reuniones o comedor. Pero bueno, también me atrevería a comentar que hay modelos así en Estados Unidos, en Canadá, pero que no olvidemos que aquí piscina, jardines, pues los tenemos también a nivel de barrio o de municipio, ¿no? Entonces, no caer un poco en ese transportar el esquema de otro país con otra situación a nuestra realidad
y cometer el error de pretender tener unos servicios que ya tenemos y que no haríamos más que duplicar y creo que no sería, bueno, no quiero poner tampoco mi opinión tanto, pero en fin, bueno, quería soltar la idea, ¿no? Un poco de los peligros también, ¿no? De que hay que pensar, ¿no? Bastante entre todos. También quería decir que esa visión de conseguir más servicios también debería hacerse el esfuerzo de salir del discurso de más servicios, luego más prestaciones, luego más caras las viviendas, luego volver al intercambio monetario otra vez, ¿no? Ya no individualmente, sino ya de forma colectiva, pero sería casi un poco otra vez como el mismo error, ¿no? De mercadear otra vez con los espacios en los que habitamos, ¿no? Por eso ponía ahí lo de los cuidados, porque efectivamente convivir y relacionarse pues no tiene valor económico, pero tiene otro tipo de valores, ¿no? Y son, creo, los que mayor relevancia o mayor presencia tienen en general en estas iniciativas, y creo que eso es algo que tenemos que tener muy presente y no olvidarlo para nada, ¿no? Entonces, cuidados, ¿no? Cuidados de todo tipo, entre personas, entre diferentes edades, entre diferentes situaciones, y cuidados de todo tipo, no solo enfermos y yo qué sé, ¿no? Niños o mayores, sino también cuidados, pues, en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Ahí hay otro también, mucho discurso alrededor del tema de los cuidados. Y conciliación me parecía interesante porque creo que es una palabra que está muy presente en nuestro imaginario y que enseguida vemos, ¿no? Lo identificamos con un problema, ¿no? La conciliación. ¿Cómo podemos hacer para ser profesionales, padres, madres, maridos, mujeres, amantes, amigos? De todo, ¿no? Entonces, este espacio gris, degradado, de convivir, de relación, de cuidados, de conciliación, ¿no? Compartir. Lo común, ¿no? Entre todos. Hay ejemplos, no sé si, supongo que Ana o sí, explicará, ¿no? De este común que puede ser. Pueden ser intereses más allá de los infraestructurales o de servicios que hacen que estas iniciativas surjan, ¿no? Como decíamos, personas mayores, ancianos o ancianas, o colectivos de mujeres, o colectivos ecologistas, o colectivos ciclistas, o colectivos de todo tipo, ¿no? Hay ejemplos de un montón de comunidades o de grupos, cooperativas, que emprenden proyectos así para compartir un poco esa forma de esos lugares en los que habitan, ¿no? Hay también modelos en propiedad y en propiedad, la vivienda, propiedad privada y los espacios comunes, propiedad de la cooperativa. Modelos en los que la propiedad es de la cooperativa exclusivamente, tanto de las viviendas como de los espacios comunes. Creo que Cristina también hablará de eso, de ese ejemplo. Hay un montón de esquemas. Nos podemos inventar tipos de agrupaciones y de cooperativas, pues tantas como personas estamos aquí y más. Como decía, hay un montón de motivos o de excusas para que se creen grupos y surjan estas iniciativas. Quiero terminar recordando o poniendo un poco otra vez, llamando un poco a la reflexión, otra pequeña alerta en cuanto al peligro que veíamos con volver a mercadear, ¿no?
que decía antes, el peligro que podemos tener otra vez de crear comunidades aisladas, ¿no? De guetos o comunidades elitistas o excluyentes. Y volver un poco a recordar la importancia y el interés que tiene o que puede tener que estas comunidades, estos grupos, realmente se inserten en el contexto en el que están, en la ciudad en la que están. Puede ser un entorno más rural, puede ser perímetro o afueras de la ciudad, pero también pueden estar en zonas muy, muy urbanas. Pero sobre todo teniendo muy en cuenta y sin perder ese intercambio, ese nexo con el lugar en el que están. Que aporten a los miembros y miembros de la comunidad del grupo, pero también a otras personas que vivan en las cercanías. Es muy importante también para... Se hablará más adelante también sobre el papel de la administración en todo esto, pero sin duda pueden ser comunidades activas, pueden ser comunidades que activas, ¿no? Que tengan iniciativas, que dinamicen, que al final se formen agentes sociales, ¿no? Activos en lugares en los que están, que sean válidos y reconocidos desde la administración, ¿no? Para conocer, para dinamizar, para hacer las ciudades más habitables también, ¿no? Se puede tener relación con el entorno de muchas maneras, ¿no? Y se puede hacer lo contrario también de muchas maneras. Es como otra pequeña llamada de atención o, ¿no?, alerta un poquito, ¿no? No es fácil, tal vez, pero, o sea, ya es complicado hablar de la comunidad, pues igual es todavía más complicado hablar del barrio, ¿no? Pero creo que hay ejemplos de comunidades que efectivamente tienen mucho que aportar a los sitios en los que están. Y nada, yo concluyo ya, simplemente era explicar un poco estas ideas y, bueno, palabras como compromiso, como, bueno, reconocer que no es sencillo todo esto y bueno, que pueden ser de muchas maneras, ¿no?, de muchos tipos, respondiendo a muchos intereses. Tampoco quisiera decir que lo que no se ajusta a lo que yo he explicado no esté bien, ni nada por el estilo. Creo que se trata de dar cabida a todo tipo de perspectivas y de iniciativas, y que cuantas más haya, mejor, ¿no?, en general. Nada más. Es que recasco. Bueno, buenas tardes y muchas gracias tanto a la Comisión de Sostenibilidad del Colegio como a la Facultad de Arquitectura de la UPV, como al Museo San Telmo, por permitirnos hacer una presentación de una investigación que todavía no está entregada. Entonces,
Os estamos presentando un trabajo que de momento sigue abierto y estamos elaborando las conclusiones. Entonces, también pediros que seáis un poco clementes porque no es un trabajo cerrado ni redondo, entonces es una presentación sobre la marcha. Yo os voy a contar un poco un recorrido que hemos hecho visitando diversos proyectos de viviendas colaborativas en Europa. Lo primero, este es un trabajo que está, una investigación que está financiada por Emakunde, por el Instituto Vasco de la Mujer, que se llama Arquitecturas del Cuidado. Bueno, como antes me han presentado, yo soy arquitecta, pero también soy máster en estudios feministas y estas dos fuentes son muy importantes en esta investigación. También es una investigación interdisciplinar, o sea, estamos una arquitecta y una socióloga haciendo este trabajo, porque para nosotras la dimensión espacial y la dimensión social son dos patas imprescindibles en este tipo de proyectos. Y para nosotras era muy importante evidenciar que la vivienda ha sido, cualquier vivienda ha sido tradicionalmente un espacio de cuidados, el espacio doméstico pues ha sido un espacio donde siempre está la crianza y la atención de las personas mayores es donde se ha llevado a cabo, y realmente este nuevo modelo de viviendas colaborativas de lo que están hablando y de lo que creemos que es donde está su potencial transformador es que están hablando de maneras de organizar esos cuidados en la colectividad. Entonces, para nosotras por eso era un factor central dentro de la investigación y queríamos que fuera muy visible. Para nosotras las arquitecturas del cuidado, por tanto, tienen dos patas. Dos patas que una la hemos ya, o sea, esto forma parte del marco teórico de la investigación, no es nuestro, es de una investigadora que se llama Helen Harbis. Y ella habla que, bueno, pues que en estos proyectos de viviendas colaborativas hay que prestar atención a estos dos elementos. Que por un lado tenemos una infraestructura dura, que la encontramos fija en las cualidades materiales del edificio, del vecindario, y también la encontramos tanto en la estructura jurídica que tengan esas colectividades como en la organización económica, ¿no? Es como algo casi, es la parte cuantitativa, por así decirlo. Y luego también estas colectividades tienen una infraestructura blanda que también es bastante necesaria, ¿no? Porque un poco lo que comentaba Alex, ¿no? Una comunidad de vecinos al uso, igual lo que tiene es una infraestructura blanda, un tipo de relaciones humanas y un tipo de relaciones sociales y de prácticas que, aunque puedan tener espacios comunes, sin embargo, no tienen mecanismos para realmente funcionar como una colectividad y para realmente compartir y tener dinámicas de apoyo mutuo y de reciprocidad, que es un poco de lo que estamos hablando. No estamos hablando solamente de edificios, sino también de prácticas en esos edificios. Entonces, para nosotras un poco partimos de aquí, ¿vale? Y también para nosotras también era muy importante, nos parecía que la palabra cohousing se estaba abusando un poco de ella. Creemos que es un neologismo que, aparte de, bueno, pues que la palabra housing tampoco nos es muy, muy común en nuestro contexto, ¿no? Porque hace referencia a otro fenómeno diferente al de vivienda, y el co no sabemos muy bien a qué se refiere, sea cooperativo, colaborativo, comunitario. Entonces, nuestra intención era como, de alguna manera, plantear nuevas maneras de nombrar las cosas y de plantear los fenómenos. Utilizamos el término arquitecturas del cuidado y vivienda colaborativa. Nos parecían como los nombres que más se parecían. Y entonces, viendo un poco el auge que hay en esto ahora mismo en nuestros contextos con este tipo de ideas, pues pensamos que algo interesante sería ir a visitar los referentes que hay por ahí fuera y ver un poco qué es lo que está pasando, cómo se organizan. Hay referentes que tienen 20 años, 30 años, 50 años, incluso 75 años de funcionamiento. O sea, realmente hay proyectos muy sólidos de los que aprender. Y nosotras realizamos este viaje, ¿no? Estuvimos 3 semanas haciendo ahí un tour por diferentes ciudades europeas, visitando infinidad de proyectos, y buscamos, sobre todo, ideas inspiradoras y relatar un poco la diversidad. Para nosotras creemos que no andábamos buscando recetas, no andábamos buscando en plan esta es la solución, vamos a copiarla, porque no creemos en eso, sino que andábamos buscando diciendo, bueno,
aquí creemos que hay debates que tenemos que tener y que tenemos que abrir, y nos parecía como una buena manera de abrir debates, aprender de cosas que están pasando por ahí fuera. Luego podremos hablar si nos parece mejor o peor. Entonces, hemos buscado dentro de esta diversidad, hemos buscado parámetros de diversidad arquitectónica, desde tipologías arquitectónicas, desde edificios de plantas bajas con mucha extensión de terreno, edificios urbanos en bloque, hemos buscado contextos urbanos y rurales, hemos buscado diversidad en tamaños, desde comunidades muy pequeñas, de 15 apartamentos, hasta comunidades muy grandes, de hasta 200 personas. Y luego, además, hemos buscado otros parámetros de diversidad. ¿Vale? No sé si estoy yendo muy rápido, pero el tiempo apremia. Entonces, por ejemplo, un parámetro de diversidad que hemos encontrado ha sido por edad. ¿Vale? Aquí hay muchos debates que se pueden tener, que si senior sí o no, que si intergeneracional sí o no. Nosotros hemos encontrado, aparte del senior y intergeneracional, en Suecia hay otro formato que le llaman segunda mitad de la vida, second half of life, que es a partir de los 40 años y que es muy específico de Suecia. Y luego también dentro del intergeneracional hemos encontrado dos tipos. Uno que sería muy familiarista, por así decirlo, que es sobre todo espacios orientados a parejas con hijos, ¿no? Porque también en esto, como comentaba al principio, en esto de los cuidados, el colectivizar la crianza es una vía que permite la conciliación, ¿no? O sea, puedes dejar los hijos en las salas comunes o puedes, ¿no? De alguna manera, uno de los servicios que se colectiviza puede ser la crianza. Y también hemos encontrado intergeneracionales no tan enfocados en familias con hijos e hijas, sino donde pues, hay más diversidad de personas solas, de madres separadas, de adolescentes, de jóvenes estudiantes que se acaban de emancipar, donde bueno, pues, hay realmente una diversidad de perfiles. También hemos encontrado dos tipologías por género, que son proyectos donde solamente residen mujeres y proyectos mixtos. No hemos encontrado proyectos de solo hombres. No queremos decir que no los haya, pero no lo hemos encontrado. También hemos intentado relatar distintos tipos de propiedad. Además de edificios de propiedad pública, cedidos o alquilados o de alguna manera hechos en colaboración entre instituciones públicas con los grupos, hemos encontrado propiedad individual, también hemos encontrado edificios que son propiedad de inversores que alquilan el edificio a un colectivo, ¿vale? Lo cual muestra que también son modelos lucrativos, o sea, son inversores con ánimo de lucro. El modelo de propiedad privada cooperativa es uno de los más habituales, aunque cooperativas hay de muchos tipos, dependiendo mucho de la normativa de cada país, dependiendo de un montón de factores, porque, por ejemplo, en el caso de Dinamarca, las cooperativas de vivienda tienen unos regímenes de funcionamiento totalmente distintos a los de aquí. Y también, muy curioso, hemos encontrado casos mixtos, donde una parte de la comunidad es propiedad individual, otra parte es cooperativa y otra parte es pública. Entonces, también como bastante diversidad. Y luego también, por forma jurídica, dentro del genoma de este tipo de proyectos está que son la tendencia a que sean organizaciones horizontales, hemos encontrado pues, desde asociaciones sin ánimo de lucro, sociedades cooperativas, fundaciones y asociaciones económicas. También hemos prestado atención a otro tipo de características, como si los edificios están adaptados o no, si están libres de barreras arquitectónicas, si utilizan medidas de ahorro energético o de bioconstrucción, ha habido codiseño con las personas que habitan en el edificio, o, por ejemplo, si están en red con otros proyectos. Entonces, bueno, hemos intentado como catalogar, aquí están un poco los proyectos que hemos visitado. En Estocolmo hemos visitado 5 proyectos, que bueno, esto voy a pasar un poco rápido. En Copenhague y alrededores hemos visitado otros 5. En Alemania hemos visitado 6 proyectos y en París hemos visitado otro. Entonces, solamente voy a entrar un poco a relatar algunos de los proyectos que hemos visitado con algunas de las características que nos han parecido más interesantes. Esto va a ser como un poco así rápido, pero bueno, porque me podría estar hablando 3 horas de cada proyecto, pero vamos a intentar hacerlo un poco rápido. Entonces, el primero que os hemos traído es el caso de Farnapen, que es
que es un proyecto que está en Suecia, en Estocolmo, que es de estos de la segunda mitad de la vida que os comentaba. Es un proyecto urbano, está en el centro de Estocolmo, o sea, está en una de las islas centrales de Estocolmo, y como podéis comprobar es un bloque en altura, tiene pues 7 plantas y es un bloque en altura. Entonces, este es de propiedad pública, es propiedad de la empresa municipal de vivienda de Estocolmo, y lo tiene alquilado la asociación de Farnapen. En este proyecto, además, la colaboración entre la empresa de vivienda de Estocolmo y el colectivo que reside en Farnapen fue muy intensa. Desde el principio estuvieron colaborando, participaron en el diseño, tomaron un montón de decisiones conjuntas y hoy día la colaboración sigue siendo bastante importante. Sobre el modelo organizativo de casi todos los proyectos suecos que hemos visitado, voy a solamente relatar dos ideas. La primera es que, la sociedad sueca en el aspecto espacial, podríamos decir que una de las características por las que se define es por la austeridad, ¿no? Entonces es un proyecto muy austero en cuanto a características espaciales. Y también las personas también son muy austeras, de tal manera que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento y la limpieza del edificio lo hacen ellas mismas. Desde limpiar las escaleras, quitar la nieve de la puerta que en invierno, todo el mantenimiento se encargan ellas mismas. Y esto lo viven como un orgullo y les supone un trabajo bastante importante. La edad media de Farnapen está en los 65 años. Y ves personas con 80 años, todavía les ves, o sea, limpiando los pasillos y tal, buscan un poco que las tareas se adecúen a las capacidades de cada quien, pero lo hacen todo ellas. Y luego, otro aspecto central en este tipo de proyectos es la comida. Le dan muchísima importancia a comer juntas una vez al día. Y esto lo hacen ellas también, cocinan para la colectividad todos los días. Esto supone que tienen unos sistemas de trabajo obligatorio que tú, por el hecho de formar parte de esta colectividad, no solamente tienes que pagar tu alquiler, sino que tienes la obligación de cocinar y de limpiar, ¿vale? Todas las personas de Farnapen tienen que hacerlo. Si hablamos de las cuestiones espaciales, solamente voy a comentar que también le han dado, o sea, en amarillo, bueno, ahí hay como una especie de gradiente, ¿no? Además de, pues hay como dos grises, ¿no? De lo que comentaba Alex, aparte del blanco y negro, en este caso el azul y el naranja, pues hay dos tonos intermedios. El público sería donde entra cualquier persona de la calle, ¿no? Y este como amarillo más clarito es el común, donde las residentes hacen uso de esos espacios. En primer lugar, a este común les han concedido los espacios más privilegiados de todo el edificio, que son la planta baja, en las zonas mejor orientadas y el ático. Y esto lo han hecho porque consideran que el común es como la parte más importante de la colectividad y le dan mucha importancia. Y luego son espacios donde se ha cuidado mucho la parte, sobre todo, de contacto visual. Han buscado que, por ejemplo, esta es la cocina, que es muy curioso porque esta cocina se diseñó para esta covivienda en concreto en los años 90 y las 4 coviviendas que hemos visitado tienen exactamente la misma cocina. Entonces, está pensada para que el contacto visual entre las personas que están cocinando sea bastante constante y, además, hay ventanas en todas las direcciones, de tal manera que tú puedes ver el comedor, puedes ver la entrada, puedes ver la biblioteca y están todo el rato conectadas. Y luego, otro aspecto importante es que está debajo, ahí tenemos como la materialización física de los protocolos y los consensos y la toma de decisiones de esta comunidad, ¿vale? Como es una comunidad de los años 90, pues todavía funcionan con un tablón de anuncios bastante potente. En comunidades más recientes, pues funcionan con una intranet, con una página web, con una lista de correo electrónico, pero también hay estructuras cuantificables y tangibles de cómo se organizan y cómo se comunican, ¿no? La parte de comunicación es bastante importante dentro de la infraestructura blanda. Vale. En ese aspecto,
También dentro de la austeridad hay que añadir que las viviendas, en el caso de en este tipo de viviendas, en el caso de Suecia, son muy pequeñas. Estamos hablando de viviendas entre 35 y 60 metros cuadrados. También un poco con esta idea de la austeridad y, del reducir. Pero, sin embargo, ellas hablan mucho como del lujo y, del ahorro a través del compartir. En este edificio no solamente tienen una cocina industrial que, vamos, tipo sociedad gastronómica, también tienen un comedor enorme, tienen una biblioteca, tienen una sauna, tienen una sala de ensayo, tienen un gimnasio. Entonces, también como que valoran mucho esta parte de el lujo y espacios comunes muy amplios. Vale. Ahora nos vamos a otro país, vamos a ir un poco así como a trompicones, pero este es otro ejemplo que me parece interesante traer, que este es bastante más reciente, es muy diferente al anterior. Este es un caso, está en Dinamarca, en las afueras de Copenhague, y este es del tipo intergeneracional familiarista, que hemos llamado, ¿no? La comunidad la componen 194 personas, de las cuales 102 tienen menos de 15 años, ¿vale? Para que os hagáis una idea del porcentaje de personas menores. De hecho, vamos, nos comentaban que esta comunidad tiene el porcentaje más alto de parejas con más de 2 hijos. O sea, es como pues en Dinamarca también tienen el problema este del salto del segundo al tercer hijo, es como un abismo, pues aquí esto del compartir facilita mucho que las parejas se animen a tener el tercero. Y es una manzana cerrada. A ver, esto a ver cómo lo explico. Es un espacio, eso, como podemos ver, muy orientado al colectivizar la crianza y el cuidado de los niños y las niñas. Y entonces han como creado, a nuestro modo de ver, un dispositivo espacial que les facilita esa labor, que es esta comunidad de en torno a un patio de manzana, donde este es el patio de manzana, ¿vale? La foto de arriba es el interior del patio y la foto de abajo es el exterior. Hacia el interior es totalmente, o sea, tienen unos ventanales enormes y está muy abierto, de tal manera que los niños y niñas que están en el patio les ven desde todas las viviendas que están en él. Y, sin embargo, hacia el exterior, la manzana hacia afuera es muy opaca, ¿vale? De hecho, en el barrio es conocida como el bloque negro, porque está pintada de negro y tiene unos huecos bastante pequeños. Y entonces, o sea, la privacidad también es un concepto culturalmente específico y, en este caso, los filtros entre el común y lo privado son bastante pocos. O sea, realmente tú te pones en el centro de ese patio y ves lo que está haciendo todo el mundo alrededor tuyo. Pero, sin embargo, tiene otro dispositivo que, jolín, es que aquí no se ven, que sería como en la imagen, es el que es de un azul más clarito, que es un espacio intermedio, lo que Alex denominaba un espacio intermedio, que es un espacio que es exterior, está abierto a la comunidad, pero, sin embargo, es colonizado por funciones y objetos de la vida privada. Que, de hecho, si nos fijamos un poco en la foto de abajo, pues está colonizado por tendederos de ropa, por sillas, por estanterías, por hamacas, todo tipo de objetos que colocan en ese espacio exterior y de alguna manera actúa como filtro o intercambio entre un espacio común y muy visible y un espacio privado, un poco privado. Para que os hagáis una idea, la foto esta de la izquierda es una foto desde el interior de una vivienda con el patio al fondo. Entonces, ahí se ve un poco el control visual que puedes tener desde el interior de la vivienda sobre el patio y viceversa, ¿no? Y luego también nos llamó mucho la atención, en una de las paredes de las zonas comunes tenían esta leyenda, ¿no? Padres cansados y niños felices viven aquí. Esta comunidad tiene también una cosa curiosa en relación a los espacios comunes y es que tienen un cine y una sala para adolescentes dentro de las zonas comunes. O sea, que también lo han adaptado mucho para sus necesidades. Vale. El tercer ejemplo que os hemos querido traer es de Alemania. En este caso, Amarilis es una sociedad cooperativa que este es el primer edificio que ha realizado. Después ha realizado un segundo edificio y está preparando la realización del tercero. En el caso de Amarilis,
un poco como el leitmotiv de su cooperativa es que buscan una comunidad desde la diversidad en la convivencia. Y han planteado la diversidad en edades y en modos de vida y en diversidad funcional. Este sería el formato intergeneracional, donde pues, encontramos que hay desde pues, personas solas, jóvenes estudiantes, familias monoparentales, parejas sin hijos, personas mayores, etcétera, etcétera. Y además han prestado como especial incidencia en el tema de la accesibilidad y de la diversidad funcional. En rosa están marcadas las viviendas que tienen adaptadas para personas en silla de ruedas o personas con dependencias. Y además en todo el edificio han prestado, o sea, en la planta baja es totalmente accesible en silla de ruedas y como veis en la planta primera son tres bloques separados que están comunicados por un anillo de recorridos que busca un poco facilitar los movimientos de una persona en silla de ruedas. En este caso, también en relación con la diversidad funcional, hay que decir que el segundo edificio de la cooperativa de Amarilis está pensado para personas con dependencias de grados 1 y 2. ¿Vale? Le han dado mucha importancia a esto porque a medida, o sea, cuando constituyeron este edificio, esta cooperativa, se dieron cuenta que a medida que envejecieran no iban a poderse quedar a vivir aquí todo el mundo. Entonces han constituido en el mismo barrio otro edificio donde han establecido un sistema de cuidados, donde han creado una pequeña cooperativa de personal asistencial 24 horas y además han creado, o sea, el modelo que utilizan es personal contratado más apoyo vecinal. Tienen un sistema de voluntariado que apoya a los vecinos y vecinas que viven en la vivienda asistencial, que viven tanto en Amarilis como en otros bloques del barrio. Y todo esto dentro de como de este formato cooperativo. En este caso, en el caso de Amarilis, si nos fijamos en las manchas amarillas, el porcentaje de espacios comunes es muy inferior a los dos casos que os he puesto antes. En este caso tienen muy pocas zonas comunes y de hecho tienen una cocina común que es mínima y sin embargo le han dado mucha importancia a la hora de colectivizar espacios, le han dado muchísima importancia a un taller de reparaciones, a un sistema de calefacción súper eficiente y a colectivizar coches. En esta cooperativa tienen un sistema de car sharing. Tuvieron que firmar un convenio con el Ayuntamiento de Bonn, por el cual los residentes se comprometían a no tener coches en propiedad individual y ceder su coche privado a la cooperativa en caso de tenerlo. Entonces, tienen como esa parte así más de que le dan importancia como a estas cosas tangibles. En el caso alemán hemos encontrado que le dan muy poca importancia al tema de las comidas comunitarias. De hecho, les suena como horrible decir, ¿comer todos los días juntos? ¿Para qué? ¿No? Es como... Y sin embargo, le dan mucha importancia al compartir cosas materiales y físicas como el coche, como las herramientas, como el sistema de calefacción, como los objetos, ¿no? Y también en el caso alemán hemos encontrado como una sensibilidad muy fuerte hacia la diversidad funcional y hacia el incremento de las situaciones de dependencia. Igual porque es uno de los países más envejecidos de Europa, pero... Vale. Y bueno, estos son dos fotos. La de abajo es el colectivo de Amarilis y la de arriba es el colectivo que vive en Villaemma. Y ahí, os fijáis, está muy recogido este tema que os comentaba de la diversidad funcional, ¿no? De personas con distintas capacidades y distintos modos de moverse. El siguiente caso que os quería traer es el de una Beginenhof. Las Beginenhof son un formato de vivienda colaborativa que se está extendiendo bastante en Alemania y que lo que hace es actualizar una idea medieval
que, bueno, pues que es bastante poco conocida aquí, pero que es una idea medieval que proviene sobre todo de los Países Bajos, de Centro Europa, porque las Beginenhof en la Edad Media, en el siglo XIII-XIV, por ahí, eran comunidades exclusivamente de mujeres, que eran espacios de emancipación, es decir, era para una mujer en la Edad Medieval era el único espacio donde podía residir sin tener que depender del marido o del padre, donde podían estudiar, trabajar y ser independientes. No eran conventos de monjas, las mujeres se podían casar y marcharse de la Beginenhof, pero eran espacios espirituales, eran espacios con una dimensión de espiritualidad bastante profunda. Y entonces, desde el año 2000 en adelante, hay muchos colectivos de mujeres en casi todas las ciudades alemanas que están cogiendo esta idea y la están trayendo al presente, y ahora mismo, en estos 16 años, se han abierto 20 edificios de Beginenhof. O sea, van a un ritmo de más de uno por año. Lo cual también nos viene a decir que nuestra tesis de que las viviendas colaborativas y los cuidados están muy vinculados a la teoría feminista nos lo refuerza, ¿no? Porque además, un dato que no he comentado, que igual aprovecho para comentarlo ahora, es que en todo este viaje visitando proyectos hemos encontrado que en casi todos los proyectos, a medida que aumenta la edad, el porcentaje de mujeres se dispara. Es decir, en los proyectos suecos, del 75% para arriba son mujeres, y esto es un patrón que se repite. Entonces, bueno, el caso, os hemos traído el caso de una de las 20 Beginenhof, que sería la de Essen, que, bueno, pues también porque, aparte de ser una Beginenhof, es un edificio de propiedad privada, tienen un convenio firmado con la propiedad del edificio que les permite residir ahí. Es un edificio histórico que han rehabilitado, que además han rehabilitado gracias a apoyo público y a fondos de inversión de Europa, porque es un proyecto catalogado como interés social. Entonces, han podido beneficiar de créditos de bajo interés y también se han podido beneficiar de apoyo público, porque un porcentaje de las viviendas de esta Beginenhof son de propiedad de protección pública. Entonces, también eso, hemos visto que aunque la propiedad va por un lado, los sistemas de apoyo público a este tipo de proyectos son bastante diversos. Y también es un proyecto que nos parece interesante porque bajo el mismo techo, como ellas mismas dicen, bajo el mismo techo hay tres proyectos. Por un lado, está en tonos azules, estaría la parte residencial, que son los apartamentos de las beguinas. Por otro lado, en grises estaría una zona de la planta baja, una zona de estudios y locales para fomentar el empleo de mujeres. O sea, son locales que solamente pueden alquilar mujeres y que además es bastante curioso porque además son servicios para mujeres, o sea, es decir, son matronas, son doulas, son espacios de crianza, son ginecólogas, o sea, son como, bueno, pues que tienen mucho esta idea de para mujeres. Y luego en Rosas estaría lo que es una vivienda asistencial. También es una vivienda, todo ese espacio lo tienen alquilado a una asociación de atención a personas con discapacidad. Y entonces ahí han creado una vivienda asistencial dentro del mismo techo, que además es muy curioso porque no hay límites espaciales. O sea, nosotras fuimos a visitar el espacio y lo mismo que nos enseñaba en la cafetería que estaba en la planta baja, pues pasábamos a ver los espacios comunes de la vivienda asistencial y todo el edificio es bajo el mismo techo. Y además, en este caso, lo tienen como podéis ver, la esquina del edificio está en un amarillo más fuerte porque son espacios que están muy abiertos hacia el exterior. Son espacios donde hacen exposiciones, donde hacen presentaciones públicas y lo tienen muy, muy abierto al exterior. Bueno, ahí en la foto de la izquierda estaría como la entrada del edificio. Ahí es un edificio de los años 20. Era, bueno, es muy curioso porque era el edificio de recaudación de impuestos. Entonces tenía un poco de mala prensa porque la gente iba a ir a pagar los impuestos, pero y a la derecha
Pues un poco es la sala, lo que llaman la sala del silencio, y es que en casi todos los proyectos de Beguinas que hemos encontrado la parte espiritual está muy presente. A veces es una parte espiritual vinculada a la religión católica, pero la mayor parte de los casos es una parte espiritual sin vínculo con una religión o muchas veces panteísta, ¿no? Igual que tienen, o sea, lo mismo utilizan para hacer meditación budista que para otras cosas. Y también hemos encontrado algo, hemos visitado también una Beginenhof donde entre los espacios comunes tenían una iglesia, ¿vale? Una iglesia que la pagaban las residentes en el complejo. Entonces, también hay como cosas bastante peculiares por ahí. Y bueno, no sé qué tal voy de tiempo. Vale. Entonces, bueno, aquí tenemos una imagen del espacio común de esa vivienda asistencial y una vista del patio, ¿no? Como no les dejaban, pues como es un edificio protegido, no les dejaban poner colores hacia la fachada exterior, pues pusieron todos los colores hacia la fachada interior porque, bueno, pues le da mucha importancia a este tema. Y también se me ha olvidado comentar que aquí, en todo el tema del diseño del edificio y así, participó muy activamente la Asociación de las Beguinas. Vale, y bueno, este es el último ejemplo que os voy a contar. Hay unos cuantos más, pero bueno, así como yo creo que como resumen, demasiada información igual, pero... Y este es un ejemplo muy curioso porque es el más diverso de todos los que hemos encontrado. Es muy grande, son 250 personas y está compuesto por 5 patios y lo que hay en el centro, que es, bueno, esto es como la planta general y aquello es como el esquema funcional, que esta vez lo he separado para que se entendiera un poco mejor, y lo que hay en el centro es una granja. Es una granja que era una preexistencia y entonces han dejado la granja ahí. Se autodenominan una ecoaldea, pero también podría considerarse una vivienda colaborativa. Y estos tienen propiedad mixta, mixtura social bastante diversa y, bueno, o sea, así un poco por resumir, dentro de los 5 patios, uno de los patios es para estudiantes y jóvenes, hasta 31 años. Otro de los patios es una cooperativa tipo Andel, que, bueno, que es una cooperativa de vivienda en cesión de uso de las danesas, así resumidamente. Otro patio es para familias con hijos e hijas, donde la crianza está muy presente. Otro de los patios, lo que le caracteriza es que las viviendas son de propiedad individual. Y otro de los patios es para personas senior, para personas de más de 55 años. Y entonces, tienen como 2 escalas de comunidad. Cada uno de los patios, con su especificidad, comparte una casita comunitaria. ¿Vale? Una casita comunitaria que más, básicamente lo que viene a tener es una cocina con un comedor, un cuarto de lavadoras, espacios de almacenamiento y cuarto de herramientas. Y luego, entre todos, comparten un montón de cosas que van desde la granja, que en la granja esa hay, desde establos para caballos, una tienda comunitaria, una especie como de albergue juvenil, una planta de... Lo diré, un district heating de esto, es una planta de calefacción para todo el barrio. Tienen un sistema de car sharing, tienen huertas, o sea, tienen un montonazo de servicios compartidos. Y cada uno de los patios tiene como su especificidad. Es bastante interesante como estas 2 escalas del compartir, porque a nosotras nos parecía muy interesante porque una comunidad de 250 personas puede ser un poco como abrumadora a la hora de compartir, ¿no? O sea, que 250 personas que compartan una cocina o un comedor puede ser un poco abrumador. Y nos parecía como muy interesante como esta idea de, bueno, pues nos dividimos y compartimos diferentes cosas dependiendo de la escala a la que nos queramos mover. También es curioso porque cada persona en esta comunidad tiene la obligación de formar parte de un grupo dentro de su patio, de su pequeño patio, y dentro de un grupo dentro de toda la colectividad. Entonces, también intentan como superponer estas 2 ideas. Y bueno, también tienen, en este caso, como es una coaldea, le han dado muchísima importancia a los aspectos de bioconstrucción. Por ejemplo, tienen una planta de tratamiento de aguas ecológica que la han tenido que pagar ellos y ellas y que la sostienen.
bueno, tienen como un montón de medidas ecológicas que le han dado mucha importancia. Y luego, bueno, pues igual el aspecto como que a mí como arquitecta no me ha gustado tanto es que al final el aspecto de la colectividad es un poco como de casitas del oeste, pero bueno, es como la decisión que han tomado y ahí tenéis un poco como, eso es como el panel que tienen en la entrada de cómo explican cómo funciona su colectividad y eso, y ahí tenéis como los 5 patios con la granja en medio y lo que compone y lo que supone cada patio. Y bueno, yo para terminar, después de este breve recorrido, que bueno, pues a quien tenga más interés en conocer más de cada proyecto, pues nuestro trabajo de investigación estará publicado en septiembre, o sea que si queréis en la página web de Macunde lo podréis descargar. Y bueno, pues he traído una cita de Marina Garcés, que bueno, pues es una filósofa que a mí me gusta mucho cómo plantea este tema de la vida comunitaria, porque ella lo que viene a decir es que esto no es una, o sea, no es una opción, sino que es una realidad. O sea, el individualismo que nos han educado, realmente es lo que es una ficción, porque la vida es un problema común, lo queramos ver o no, que es un problema que está ahí, abierto e impuesto en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestros cuerpos y a escala planetaria. Que la vida sea vivible o no lo sea, incumbe hoy en día a la humanidad entera. Es un problema que ha corporizado nuestra condición de humanos. Y por eso, sin quererlo, y aunque intentemos negarlo, en cada uno de nuestros ridículos gestos de autosuficiencia, vivimos totalmente comprometidos. Por lo que hacen los demás, por lo que comen los demás, por lo que respiran los demás, por lo que ensucian los demás, por lo que roban los demás. No hay margen, no hay escapatoria, no hay afuera. Para bien o para mal, vivimos en manos de los otros, atrapados en manos de los otros, en los residuos de los otros. Y de eso es de lo que estamos escapando cada día. Sin más, solamente quería agradeceros vuestro tiempo y vuestra escucha. Y vale. Primero de todo, dar las gracias por la invitación y para poder presentar el proyecto de La Borda. En segundo lugar, quería como hacer una pequeña también aclaración que yo creo que ayudará a entender un poco más. Soy socia de la cooperativa La Borda y además soy socia de la cooperativa La Col, una cooperativa de arquitectos, y estamos desarrollando el proyecto. Y nos parecía que en el contexto de esta jornada del Colegio de Arquitectos podía ser interesante transmitir la experiencia desde la promoción al proyecto. Entonces, para nosotros es algo que no se puede separar. La innovación y la manera de promover la vivienda por parte de los usuarios en el caso de La Borda ha marcado claramente el proyecto arquitectónico y por eso también nos parecía muy interesante explicar este recorrido. Vale. Quería empezar con una frase de John Turner del libro Vivienda, todo el poder para los usuarios, que dice que lo más importante en la vivienda no es lo que es esta, sino lo que hace para los usuarios. Entender realmente el papel como estructural para la formación y desarrollo de nuestras vidas en el momento en que disponemos de una vivienda, de la seguridad y del papel que juega en nuestra vida y en nuestro contexto de entorno. Entonces, como darle este papel principal y entender cómo reducir esta distancia entre la vivienda y la decisión y la producción y el usuario nos parecía fundamental. Voy a hacer 3 partes en la presentación, a ver si consigo llegar a contarlo todo. El contexto nos parece imprescindible para entender cómo surge la iniciativa, la parte del que sería como el modelo de la cooperativa en cesión de uso de La Borda y, por último, la parte de proyecto.
Se trata, estamos en 2016 y a finales de año empezamos la construcción, si todo va bien, que en principio está todo planeado así y yo creo que va a ser. Y el proyecto empieza en 2012, entonces es importante también destacar esta temporalidad, entender que son proyectos de comunidad, de gestación de grupo, de toma de decisiones colectivas y también de abrir un camino dentro de algo que es poco común y esperemos que lo sea menos a partir de ahora. Entonces, nos gusta como destacar el esfuerzo y el camino recorrido durante 4 años para llegar a explicar lo que explicamos hoy. El contexto es Barcelona, es Sants y es Can Batlló. Sants es un barrio de Barcelona con una tradición cooperativa muy fuerte, era un barrio obrero y por eso también a principios del siglo había cooperativas para resolver las necesidades colectivas en diferentes aspectos como era el consumo, como era el ocio, como era el trabajo en alguno de los casos también, ¿no? Can Batlló era un recinto que a partir de un cambio de planeamiento queda se cierra la actividad industrial y está pendiente de la transformación urbana con un plan especulativo que era el último gran recinto industrial por transformar, entonces una de las últimas grandes zonas urbanas de Barcelona para transformarse. Con la crisis todo queda paralizado, entonces al finalmente son como 30 años los que los vecinos reclaman este espacio y en 2009 ponen como una fecha límite, dicen si en 2011 no están las máquinas dentro, lo haremos nosotros. Entonces, un poco esta fuerza colectiva y esta fase de cómo la reivindicación se convierte en construcción de ciudad es un poco como la inspiración y el espacio de contexto donde empieza también la borda. Y un poco Can Batlló se convierte en esa idea, que es una ilustración de principios también de siglo, donde realmente Can Batlló puede ser ese espacio de experimentación y de desarrollar la ciudad desde una perspectiva de las personas en el centro, a otro ritmo y con otros valores, y por tanto es como una experiencia paradigmática de la construcción colectiva y con la participación directa a día de hoy. Entonces, esto es 2011, se entra dentro de una de las primeras naves con una cesión, finalmente no es una ocupación, el ayuntamiento visualiza la fuerza colectiva y cede una de las naves y un año más tarde, viendo que realmente desde la autogestión se están desarrollando diferentes actividades y hay un interés mayor por parte de todo el vecindario de la actividad y de la experiencia, se empieza un proceso participativo para visualizar qué actividades pueden realizarse en las siguientes naves, porque realmente el recinto estaba vacío. Y es un proceso de detectar necesidades que aparecen en el barrio y de detectar cuáles son esos ejes en la ciudad que realmente se pueden desarrollar de manera colectiva y cómo entender que desde lo común se puede generar lo público, ¿no? Y no entender que la vivienda pública se tiene solo que ser promovida desde la administración, sino que desde la comunidad se puede generar vivienda con la misma función social. Y entonces es en este contexto que en 2012 un grupo de vecinos vinculados a Can Batlló empezamos el proyecto de la cooperativa de vivienda La Borda, como uno de los ejes juntamente con educación, con cultura, con zonas públicas y también proyectos de producción productivos y de la economía social y solidaria. A día de hoy son bastantes de esos proyectos los que están también como en desarrollo. Este es un plano que está actualmente en la Bienal de Venecia, en el pabellón de Cataluña, se expone Can Batlló como una experiencia también donde la participación y la actividad profesional de arquitectos está vinculada de una manera como en horizontal y trabajando, cooperando. Y aquí también podemos ver, este es el primer edificio, esa es toda la actividad que se ha ido como aumentando a lo largo de esos 4 años y este es el proyecto de La Borda, aún no construido, pero ya tenemos el solar cedido a la cooperativa. Aquí hay una pequeña axonometría también. ¿Por qué nos parece interesante remarcar de dónde proviene? Justamente por esta voluntad de entender esta transformación de la parte reivindicativa a la parte constructiva en la que se encuentran actualmente muchos de los movimientos sociales y grupos activistas y además como juntamente con la PAI y muchos otros colectivos se está trabajando para realmente que la alternativa al acceso de la vivienda sea una realidad.
y sobre todo por entender que surge de esta voluntad de resolver las necesidades colectivas de las personas como fuente y origen y base de la transformación de la ciudad. Entonces, aquí es un poco la fotografía desde Can Batlló del solar y un poco explicar a lo largo de estos 4 años cómo hemos definido los aspectos. Por un lado, empiezo con el contexto, que somos una cooperativa en cesión de uso. Hay dos claros ejemplos, como también ha comentado, en Dinamarca y también en Uruguay. Básicamente, la cesión de uso es como el marco que marca, bueno, vale la redundancia, ¿no? Pero un poco la relación del usuario con su vivienda, es decir, que es la forma de tenencia. Estamos hablando de que la cooperativa es la propietaria del edificio, entonces la propiedad es colectiva y las personas usuarias son socias de la cooperativa y tienen un derecho de uso sobre las viviendas. Esto hace que las personas usuarias no pueden especular y no pueden ni alquilar ni vender, ni por tanto no pueden especular en la vivienda. Entonces, se pone el valor en el uso y no en su valor de cambio en el mercado. Y este era un modelo que realmente encajaba en los valores que imaginaba la cooperativa. Entonces, además de Vía Sostra Civi, que era una cooperativa que llevaba tiempo también difundiendo el modelo en Cataluña, y un poco recogemos estas influencias y recogemos el trabajo hecho para empezar nuestro proyecto en el marco de una cooperativa en cesión de uso. A mí me gusta como destacar el hecho de que la cooperativa en cesión de uso es como la forma jurídica y el marco de tenencia en el que empieza el proyecto. Pero el proyecto de la cooperativa quiere resolver necesidades, quiere realmente intentar generar un modelo no especulativo y que consiga desmercantilizar la vivienda. Es decir, tenemos como el objetivo a largo plazo de que esta bolsa de vivienda social se nutra de los proyectos cooperativos para realmente conseguir un equilibrio o poder influir en el mercado de alguna manera, controlando estos precios al alza por el mercado capitalista, pero aparte de esta voluntad de generar comunidad. Entonces, el sistema de tenencia de la propiedad colectiva es como el primer paso para establecer formas comunitarias de gestión y de vida. Pero también me gusta destacar que podría terminarse en la propiedad puramente. Para mí es el primer paso para establecer las formas de vida comunitaria. Ahora lo he dicho un poco, pero me gusta también leer los objetivos de la Borda que están en sus estatutos, que es garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible, desmercantilizar la vivienda para evitar usos especulativos, generar un proceso colectivo de definición de un nuevo modelo de producción, gestión y tenencia de la vivienda alternativa a los modelos existentes, producir nuevas formas de convivencia, de vínculo social y de autoorganización comunitaria, convertirse en una alternativa generalizable en el ámbito de la vivienda pública, articulando un modelo de vivienda protegida, accesible para gente de rentas bajas, construir un barrio autogestionado a escala humana en Can Batlló y aprovechar los recursos existentes y reutilizarlos de forma ecológica y sostenible. Y aquí es la imagen que más me gusta porque es la que muestra realmente la fuerza colectiva que está detrás del proyecto. Esta es una asamblea general y está formada por unas 50 personas que forman el proyecto. Y por lo tanto, y de manera como también como para estos marcar como las características clave, es un proceso de autopromoción, es un proceso entonces como de autoorganización, donde por tanto la participación es el pilar fundamental, propiedad colectiva, cesión de uso, sin ánimo de lucro, es una cooperativa que se enmarca, es una cooperativa sin ánimo de lucro, vida comunitaria, en este caso es un proyecto intergeneracional, sostenible a nivel social, ambiental y económico, asequible, es un modelo que claramente cuando empieza las necesidades de las personas involucradas en edad de poder conseguir una vivienda a sus posibilidades que les permitiera tener una vida digna y sostenible, en el marco de la economía social y una experiencia piloto. Será el primer proyecto de cooperativa en cesión de uso en Barcelona y Sostra Civi que está produciendo otro de unas 5 viviendas, pero probablemente sea posterior. Entonces, bueno, hemos tenido que trabajar mucho para desarrollarlo a nivel también de abrir camino, de negociar con la administración, de difusión y además hay muchas pruebas, entonces también es interesante la evaluación que se va a ir haciendo. Y a veces termino aquí la parte más de modelo, pero también para quizá explicar más cómo algunos
puntos más técnicos, solo añadir que el Ayuntamiento de Barcelona puede ceder suelo de vivienda de protección oficial a entidades sin ánimo de lucro, y este es el convenio en el que se adhiere la Borda como cooperativa sin ánimo de lucro para promover vivienda, y entonces hemos conseguido un derecho de superficie del suelo a 75 años a cambio de un canon anual de unos 3.600 euros aproximadamente. Y después es la Borda la que hace los contratos de cesión de uso a los diferentes usuarios. Y además es divertido porque en muchos casos se nos dice que actualmente lo tenemos muy fácil con el gobierno de Ada Colau, pero realmente hicimos el convenio, firmamos el convenio con el nuevo gobierno, pero hicimos toda la negociación con el anterior gobierno, entonces era aún más difícil. A nivel de organización, como he dicho, la participación es el pilar fundamental y la autopromoción se basa también para hacerla viable a nivel económico con un esfuerzo también de trabajo por parte de las personas que estamos involucradas con cada una de sus habilidades. Entonces, la Borda tiene su asamblea general, una reunión de coordinación con un representante de cada una de las comisiones y después las propias comisiones, que son secretaría, modelo de convivencia, jurídica, arquitectura, economía y comunicación. Y cada una de ellas tiene equipos técnicos contratados dentro del ámbito de la economía social, porque se entiende que realmente son iniciativas que por su fuerza y su tamaño también realmente pueden reforzar el mercado de la economía social, y es en el marco en el que se sienten cómodos y que comparten los valores de la corresponsabilidad, solidaridad, el poner las personas en el centro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y aquí es donde la COL, con la Comisión de Arquitectura como intermediario, trabaja toda la participación del proyecto a nivel de diseño con los futuros usuarios. Y también destacar la importancia de la presencia del COP57, que es la cooperativa de crédito que ha dado, que ha hecho posible realmente que el proyecto lo tire adelante, porque realmente era un modelo que no daba las garantías convencionales y además sin ningún tipo de recorrido anterior. Y él ha apostado por este modelo de vivienda aportando mayoritariamente el capital. Ahora lo voy a contar, pero no me gusta destacarlo. Además, también decir que a nivel de intercooperación o a nivel también de cooperación propiamente, nos estamos colaborando actualmente en la Mesa de la Vivienda Cooperativa en Barcelona, que es una mesa que se ha empezado con el nuevo gobierno para intentar promover ese tipo de proyectos, para intentar también transmitir todo ese conocimiento adquirido, todo ese prueba y error, para intentar que realmente se replique y en Barcelona vayan apareciendo nuevos proyectos de este tipo. Y a veces, muchas veces preguntan y cómo se financia, ¿no? También quería añadir, aquí hay muchos quesitos o muchas partes, principalmente serían tres partes. La aportación de las socias habitantes es la primera, la primera promoción de la cooperativa. La cooperativa se constituyó el año pasado, entonces las personas usuarias han tenido que hacer una aportación de capital para poder tener como la base y seguridad para impulsar el proyecto. Eso han sido unos 15.000 euros por unidad familiar y es un poco también esas contradicciones que te encuentras en el camino. Queríamos que la Borda sea un modelo accesible, pero en esta primera promoción ha habido este límite para capitalizar la cooperativa. En ese sentido, estos 15.000 euros es una aportación inicial que en caso de dejar el proyecto se devuelve y la siguiente persona entra. Y con las siguientes promociones, la idea sería ir reduciendo hasta que esta aportación pueda ser lo suficientemente pequeña para que sea modelo transversal y accesible de manera universal. Entonces, hay una parte de 20% aproximadamente de capital de la cooperativa, el préstamo participativo, emisión de títulos participativos y el préstamo a la vivienda, que suma un total de un 60%, son las diferentes fórmulas donde el COP57 nos da apoyo económico para el proyecto, con préstamo directo o con una campaña de títulos para expandir también este animal como de micromecenaje, para realmente tener apoyos de muchas entidades de la economía social y de personas que creen en el modelo o que quieren apoyarlo para participar de él y repartir también riesgos. Y por último, aportaciones de colaboradores, entidades también a nivel europeo. Hemos ganado diferentes premios por la iniciativa y se está dando bastante apoyo. Entonces, como aportaciones de fondo perdido, subvenciones y aportaciones de entidades colaboradoras. Estamos hablando en total de 2,7 millones de euros de toda la promoción. Y a nivel de amortización,
el retorno se hace a partir de las cuotas de uso de los usuarios, es decir, la persona que va a ir a vivir a la Borda paga una cuota mensual que se establece, hemos establecido a nivel de los primeros años, cuando el retorno de crédito es más elevado, en un tope de 420 euros, que es equivale a la renta mínima de inserción, como para, hemos considerado que era un valor, en el contexto de Barcelona, suficientemente accesible. Es el tamaño M. Está entre 300 y 600 euros las cuotas mensuales, con la idea de que pueda ir disminuyendo y conseguir, a partir del año 15 y 20, cuotas aún menores. Y, sobre todo, era importante entender que toda la inversión se podía amortizar en un periodo relativamente corto, que llega a los 30 o 35 años, pero entender que a lo largo de los 75 años éramos capaces de poder capitalizar la cooperativa, que son fondos que nunca serán repartibles, pero para potenciar nuevas promociones y para potenciar que en las siguientes las aportaciones iniciales puedan ser menores. No sé si se ha entendido, es mucha información, pero bueno, se puede después añadir. Y aquí quería empezar la parte más de arquitectura. Y no sé cómo voy de tiempo. ¿Sí? Vale. Perfecto. Aquí quería destacar esos condicionantes de la promoción que consideramos que nos ha marcado a nivel de proyecto. Por un lado, teníamos la autopromoción. En ese sentido, nos da un conocimiento del usuario y permite que él pueda participar del proyecto desde la fase de diseño. Planteamos fases de autoconstrucción y de la apropiación posterior. La propiedad colectiva, la cesión de uso, ha hecho que pongamos el foco en el uso de la vivienda y, por tanto, entendemos que sea adaptable a los usuarios a lo largo de la vida de la vida del usuario, pero también de la vida útil del edificio, entendiendo que las necesidades de personas van a ir cambiando, era básico. Por lo tanto, entender que necesitamos la arquitectura como una infraestructura adaptable a este cambio. Esta voluntad de vida comunitaria del grupo humano permite repensar el programa de la vivienda colectiva con espacios comunitarios, que ahora voy a contar. Y también estos límites entre lo público, lo común y lo privado que comentabas al inicio. También es importantísimo entender dónde esos espacios de relación sostenible, sostenible no solo a nivel ambiental, pero a nivel lo que nos llevamos hacia la arquitectura es esta necesidad de que sea un proyecto sostenible ambientalmente. Por el sentido en que estamos haciendo obra nueva y queremos demostrar que cuando las personas promueven tienen otros valores, pero sobre todo porque nos damos cuenta que en la vivienda social el coste de la vivienda es imprescindible y el coste de la energía en España, además con el aumento de los últimos años, era algo que se tenía que trabajar desde el proyecto para intentar que el coste de la vivienda y el coste de la energía y del confort también fuera mínimo para como erradicar, que dicen los consultores, la pobreza energética en el edificio. Y por último, asequible, porque las cuotas mensuales llevan directamente relacionadas con el coste de la construcción, que era la mayor partida del presupuesto de la promoción, e intentar tener estrategias de minimizar la inversión inicial, establecer fases de obra, autoconstrucción y toda la creatividad que sea posible para conseguirlo. Y aquí voy a intentar explicarme un poco de la parte de la participación, el usuario y la infraestructura, sobre todo, y el programa. Los últimos puntos no creo que llegue. Aquí teníamos el primer paso, fue unas encuestas de los usuarios para conocer sus características a nivel de composición, de edad, de características socioeconómicas, sus dinámicas de movilidad. Un poco entender que el usuario es el punto de partida y que el proyecto se debe hacer en base a las características del grupo para optimizar también los recursos que teníamos. Aquí nos dimos cuenta de que la tipología de hogar debía ser diversa, porque actualmente también las tipologías familiares y unidades de convivencia son muchísimo más variadas de las que a veces se intenta como pensar para la vivienda social. Teníamos un 30% de cohabitación, un 30% de la familia más convencional de pareja más hijos, 30% de parejas y teníamos un 8-10% de personas solas de diferentes edades. También era interesante ver cómo muchísima gente joven se planteaba la Borda como la solución para emanciparse e independizarse. Incluso ha habido un par de ellas que han tenido hijos al saber que la Borda realmente tiraba hacia adelante porque veían que tenían
como solucionado, que eran, que tenían la seguridad de poder tener una vida más digna y poder costear el coste de lo que suponían los hijos, etcétera, ¿no? En el sentido de que realmente te genera el primer paso para constituir tu vida adulta. También veíamos que más del 30% estaban sobrehipotecados en la situación actual, más del 30% tenían pobreza energética, porque evidentemente si no podías pagar o tenías problemas para pagar el alquiler, no estabas encendiendo la calefacción y estabas prescindiendo de temas de confort que afectan directamente a la salud. Y por último también veíamos que el coche era una… no todo el mundo tenía coche. Y segundo, solo 4 o 5 personas de las 28 o 30 unidades 28, en este momento eran 30, pero el proyecto final solo recogió 28 viviendas para tener más espacios comunes. Solo 5 tenían coche, no les importaba o tenerlo fuera de la cooperativa o realmente colectivizarlo en un futuro. Entonces, realmente el tema de la movilidad ha sido un debate que hemos tenido en la cooperativa y hemos trabajado durante 18 meses casi para conseguir que el ayuntamiento nos permitiera no hacer parking ni invertir este parte del presupuesto en una mayor calidad en las viviendas propiamente. Entonces, actualmente la Borda es un proyecto que no tiene parking porque también los usuarios han decidido que quieren prescindir del coche. Aquí hay algunas imágenes y hemos tenido la participación para pensar el imaginario alrededor de la vivienda, que aquí era curioso porque la gente realmente no sabía hacerlo. Nunca me han dejado pensar cómo quiero que sea mi vivienda, qué valores hay detrás de ella, cómo imagino la vivienda en colectividad. Entonces era bastante curioso porque había como un vacío. Planteamos en ese sentido como ideas generales e imaginario y después empezamos a trabajar la convivencia, porque realmente el programa que nos llevábamos como técnicos venía influenciado por el modelo de convivencia que planteaban. En ese sentido, a nivel de espacios comunitarios, trabajamos con diferentes fichas donde se recogían esas ideas, espacios, usos, diferentes necesidades que iban saliendo y finalmente aquí tenemos diferentes, ¿no? Como se iban rellenando con descripciones de cómo se utilizaría, cuántos espacios de ese tipo querríamos, dónde nos imaginamos que estuvieran ubicados, observaciones, confort, gestión, diferentes aspectos para configurarlos. Y por último, los que actualmente están incorporados en el proyecto son la cocina-comedor. Nosotros no hemos llegado tan lejos en el sentido de si coceremos juntos o serán grupos de convivencia agrupados, pero se quiere tener la infraestructura para que pueda darse el hecho. También se ve como que hemos tenido tanto trabajo en el proceso que ha habido pocos espacios para imaginar realmente cómo viviremos y al mismo tiempo se cree que la propia vida va a dar fórmulas de convivencia que quizá ahora no imaginamos. Entonces, somos más abiertos ahora mismo, que aún no ha empezado la construcción, en imaginar la gestión propia de la vida. Coworking, espacios para que la gente trabaje en casa, porque cada vez había más gente que trabajaba en casa. Espacios polivalentes, que nos gusta más llamarles sin uso, porque son espacios que en cada momento podrán tener usos diferentes según las necesidades, como puede ser espacios de crianza, ahora que empieza a haber bastantes niños. La lavandería, espacios de invitados, espacios de salud y cuidados. Y después diferentes espacios como parking para bicicletas, espacios de circulaciones como con unas cualidades mayores que propiamente lo que sería la escalera, espacios exteriores en cubiertas y para disfrutar. Entonces también esa idea de que tener los mejores espacios para el uso comunitario y después también trasteros para colectivizar algunos objetos e intentar ser menos individualistas y menos consumistas entre todos. Y un poco la idea era que teníamos unas 28 viviendas, unas 30 viviendas en el inicio, sacábamos 10 metros cuadrados, que era decir, no necesitamos una habitación de invitados todos, no necesitamos 30 lavadoras, no necesitamos todos los armarios para los platos de la comida familiar que haces una vez al año dentro de la vivienda, sino que podemos colectivizar ciertos aspectos para ponerlos en común, ganamos muchísimo más esa idea del lujo compartido. Y también somos más eficientes en los metros cuadrados construidos, en su climatización, en su construcción, etcétera, etcétera, etcétera. Esta reflexión de tenemos entre 40 y 70 y 80 metros cuadrados más 300 en función de la vivienda.
Aquí es un poco el esquema general. En nuestro caso, esta parte de lo comunitario, esa transición de lo público a lo comunitario, es en la planta baja y planta primera, y las cubiertas después, pero hemos concentrado, es decir, que tú entras por las zonas comunitarias hasta llegar a las viviendas. Además, claramente la morfología del edificio ha venido marcada por los criterios ambientales. Teníamos una parcela con más profundidad que fachada y además entre medianeras, con una fachada muy buena sud. Entonces, la idea era densificar al máximo la fachada sud para conseguir el mayor número de viviendas con captación directa de sol y, por tanto, que nos permite que prácticamente no necesiten calefacción en ningún momento del año. Y este espacio central, que hacía también como de un buffer climático, de un espacio de relación, pero además que tenía una función climática al mismo tiempo. Bueno, iré muy rápido. Lo último, aquí tenemos un poco las estrategias. La parte pasiva es la que hemos dado más importancia porque realmente colectivamente podíamos invertir en lo que era la infraestructura del edificio y así nos permitía que en el uso reduciéramos los consumos y, por tanto, que la parte individual del esfuerzo económico para conseguir el confort climático se redujera. Como he dicho, y por último hablar un poco de la tipología, ¿no? Esa idea de que en nuestra vida las necesidades son cambiantes y que la vivienda puede adaptarse a nosotros porque estamos poniendo el valor en el uso y por lo tanto no tenemos que comprarnos una vivienda de 4 habitaciones porque lo hacemos con 35 años, con 2 hijos y el estudio y todo, etcétera, etcétera, que iba asociado actualmente la mentalidad respecto a la vivienda, sino que podemos tener una vivienda que se ajuste en cada momento a nuestras necesidades. Y en ese sentido se trabajó con una estructura de espacios como de unidades habitacionales de 16 metros cuadrados que generan tipologías desjerarquizadas y que permiten también que la combinación en el edificio pueda cambiar con el paso del tiempo. Es un poco este ejemplo, lo que sería la unidad habitacional mínima son 2 espacios de 16 metros cuadrados más la zona de aguas y cocina y las galerías o espacios semiexteriores, a las cuales se le añade según si pasas a tener una tipología mediana o una tipología grande, 1 o 2 espacios amarillos, que son espacios que son considerados espacios comunitarios de uso privativo, por lo que la cooperativa puede gestionar con el paso del tiempo a qué unidades les cede el uso. Eso nos daba aquí también explico un poco cómo las personas pueden modificar su vivienda, las opciones que dábamos para adaptar a las necesidades de cada uno frente a una estructura que es muy homogénea y sin decisión de dónde tienes cómo y dónde tienes que hacer cada una de las actividades. Y por último, bueno, quería pasar imágenes de cómo las personas entienden su vivienda, cogen conciencia de la arquitectura para poder empoderarse, para poder hablar sobre lo que necesitan, los diferentes talleres. Y por último, quería ir a las tipologías, que era un poco lo que estamos trabajando a día de hoy. Justamente teníamos un taller la semana pasada, cómo la tipología se adapta a las necesidades y deciden cómo quieren poner la zona de día. Se ve aquí. Se la zona de día, la parte de arriba, donde el patio, la zona de abajo, si son una pareja, personas que cohabitan, tenemos grupos muy diferentes, entonces cómo la arquitectura se va adaptando a las necesidades de cada uno, entonces haciendo diferentes combinatorias y también recogiendo las necesidades reales de las personas. Aquí teníamos la tipología pequeña, la mediana. Son algunas de las composiciones posibles porque hay múltiples. Y por último, me gusta también ver esta, que son 4 personas adultas que cohabitan como modelo de convivencia y que se plantean la crianza también en comunidades, como hay pequeñas comunidades dentro de la comunidad y como en este caso se plantea juntar 2 viviendas más 3 espacios anexos para poder recoger sus necesidades, ¿no? Y realmente son fórmulas de vivienda que en otro proyecto probablemente no encontrarían y no tendrían cabida. Y yo creo que lo voy a dejar aquí. Esa es alguna imagen del proyecto de día de hoy. Estamos en ejecutivo. Y esto es cuando hace poco hicimos las adjudicaciones, porque en el proyecto necesitamos ya recoger la posición de la cocina y diferentes aspectos. Entonces hicimos como todo un proceso para adjudicar. Y ha sido divertido, ¿no? Como conocer tus vecinos después de 4 años. Y aquí era. Nos cedieron el solar y lo primero que hicimos fue también hacer como una comida y dibujar un poco la planta baja del edificio para ir familiarizándose con lo que va a ser la arquitectura, coger tamaños, conciencias y poder también debatir más al respecto. Y,
Y pusimos este cartel para que el barrio supiera un poco, ¿no?, del proyecto, y dice construir vivienda para construir comunidad, que es un poco como la idea del proyecto. Y hay muchas cosas que supongo que no he dicho y después podemos comentar en relación a otros aspectos menos técnicos, quizá más de la parte organizativa, de convivencia, etc. Y yo creo que tenía el vídeo, pero quizás se repite, no sé si a nivel de tiempo vamos bien, son 2 minutos, creo. Así también, como veis, la parte más caras de la borda, que... A la cooperativa d'habitatges La Borda volem promoure un model d'accés a l'habitatge no especulatiu, el règim en cessió d'ús. La Borda és un projecte intergeneracional impulsat per una cinquantena de persones que desitgem que l'habitatge sigui un dret garantit efectivament i no pas un bé de consum. També volem viure en comunitat, en confort, en un projecte sostenible i baratet. Sí, se puede! Sí, se puede! Sí, se puede! La Borda formem part d'un projecte més ampli, el projecte de Can Batlló. Estem organitzats en 5 comissions i diversos grups de treball. Comptem amb els serveis i la col·laboració d'algunes entitats de l'economia social. També ens reunim freqüentment els caps de setmana, en una assemblea general, perquè entre tots i totes volem decidir tots els aspectes del nostre projecte. Si tot va bé, el 2017 haurem construït amb les nostres mans l'edifici on viurem. Ho farem en un sòl que l'Ajuntament ens cedeix a 75 anys. D'aquí 75 anys serem nosaltres els que lluitarem per La Borda. No sé qué le he dado. Ah, aquí está. No, ese es. Dale otra vez. Yo he hecho así, si no. A ver, eso. Y después control L, ¿no? ¿Y ahora? Control L. Ah, porque es PowerPoint. F5 es. La tecnología. No es F. Solo hay... Ajá, vale. Vale. Bueno, pues vamos a intentar ser rápidas, porque esto ya está siendo cansado, ¿no? Como energéticamente se nota ya en plan de mucha información y así. Entonces, yo soy un poco el pulpo, porque en el garaje, porque soy socióloga, entonces, pues bueno, no va a haber planitos, va a haber palabras. Ya sabemos, lo siento, no va a ser tan mono. No, entonces queríamos un poco empezar la investigación, o sea, perdona, empezar la presentación comentando la otra patita de nuestra investigación, ¿vale? Porque si bien la investigación de las arquitecturas del cuidado que estamos realizando tiene una pata de vamos a inspirarnos, vamos a ver proyectos internacionales, vamos a venir con un chute, la otra patita es, bueno, vamos a hacer investigaciones situadas, investigaciones comprometidas con el entorno, vamos a ver lo que hay aquí y ahora, ¿no? Entonces, eso nos ha llevado a investigar las viviendas colaborativas en el contexto vasco y también en el contexto español. Y la primera cosa de las que nos hemos dado cuenta es que justamente las viviendas colaborativas están siendo impulsadas, o el movimiento está siendo casi por completo impulsado por las personas mayores, ¿vale? Y eso lleva a otro punto que va a influir en esta presentación, y es que, dado que la punta de lanza están siendo las personas mayores, hay que hablar de esos sujetos que están llevando a cabo todo esto. Entonces, vamos a hablar primero de las personas mayores,
¿vale? Y a mí me resulta muy cómodo porque he visto la audiencia y he dicho, ¡jo, qué bien! Porque no va a ser, ¿no? Va a ser algo más, más ameno, porque a veces hay cosas que hay que disputar, pero bueno, aquí vamos a estar en un entorno cómodo. Vale, la primera pregunta que nos surgía es, ¿qué tienen las personas mayores y qué tienen las viviendas colaborativas para que se produzcan estas alianzas? ¿Por qué hay esta necesidad? Entonces, para eso, lo primero que hicimos fue investigar el sujeto mayor vasco. Vamos a hablar de lo vasco, ¿no? Porque estamos aquí y ahora. Y nos dimos cuenta que a nivel teórico, este sujeto mayor era un sujeto completamente homogéneo, con un perfil muy concreto, y se dividía en dos apartados. Había dos tendencias. O eres una persona mayor que está sana y, por lo tanto, vas a producir cuidados y bienestar a tu familia, ¿no? Y no apareces en ninguna parte porque estás sana, no tienes ningún problema, eres una persona autónoma, etcétera, etcétera. O eres una persona mayor, enferma y dependiente, receptora de cuidados a nivel familiar o público. Esta polaridad tiene además pues, características propias. Si eres una persona mayor sana y productora de cuidados, serás... si miramos en las estadísticas, vemos que en las estadísticas del uso del tiempo de 2015 se hablaba de que de lunes a viernes una persona mayor de 65 años que tuviera a alguna nieta o nieto a su cargo trabajaba de media día a día 3 horas. Entonces, eres una persona mayor, sana, productora de cuidados y bienestar familiar, ¿no? Que además está produciendo a nivel dentro de la economía sumergida unos cuidados y un trabajo tremendo, ¿no? Muy abundante. Y, claro, también hay que decir que si eres una persona mayor, sana y te toca ser mujer en una sociedad patriarcal, estamos hablando de que el 80,7% de esos cuidados serán desempeñados por mujeres, frente al 51,3% de los hombres. Esto estamos hablando de 2015, no estamos hablando de los años 80, ¿vale? Luego, ¿qué pasa? Si eres una persona enferma, mayor, dependiente, receptora de cuidados, ¿no? Tendrás otras características que vamos a ver a continuación. Pero, sobre todo, el servicio público estará enfocado en ti, en las personas mayores, enfermas y dependientes, ¿vale? Porque la persona mayor sana, productora de cuidados y bienestar, no estará dentro de la agenda política pública de manera tan, tan centralizada. Esto es importante de entender, esta dicotomía, porque es algo que se duplica en nuestra manera de ver y entender... a las personas mayores dentro de la sociedad. ¿Esto qué significa? Que influye directamente en las viviendas colaborativas. Un discurso que puede ejemplificar esto es que cuando dicen en las viviendas colaborativas, ¡jo!, tiene que ser intergeneracional, porque así las personas mayores cuidan a la gente, a los críos de las comunidades y ya cuando lo necesiten el día de mañana, pues ya los cuidamos nosotros. Ahí están funcionando pensando en un sujeto de manera muy homogénea, un sujeto que lo único que hace es ser una abuela canguro y luego ya enfermar. Un sujeto que no tiene otros deseos, que no tiene otras actividades, otras necesidades, ¿no? Porque es como... Entonces, esto es importante justamente por eso, porque este discurso pesa, y pesa mucho en el imaginario. Vale. ¿Qué pasa? Que esta realidad hemos visto que luego se contrasta, o sea, bueno, que este imaginario de sujeto homogéneo vasco se contrasta con la realidad. Y que en la realidad, como comentábamos hasta ahora en la escala de los grises, el sujeto mayor es diverso, es heterogéneo y tiene muchas, muchas, muchas y diferentes facetas. Vamos a nombrar algunos rasgos. El primero es que la persona mayor en el contexto vasco y en el contexto español también, está cambiando a un nivel muy acelerado de gustos, de maneras de habitar y de maneras de vivir en lo cotidiano. Aquí tenemos una investigación del 2015 que habla que mientras que en el 93 un 15,2% de la población de las personas mayores residían en viviendas con sus hijos e hijas, hoy en día ese porcentaje, bueno, en el 2014, perdón, no llega al 1,8%. No llega al 2% de la población. Esto nos da un dato muy importante de lo que está sucediendo en 11 años, de las transformaciones que se están realizando. A este respecto, también hay que nombrar que esto supone que hay muchas personas mayores que están viviendo hoy en día solas en sus viviendas. Más concretamente, hablamos del 24,5% y va en aumento. Esto en los niveles europeos también encontrábamos hasta un 30, bueno, o sea, estamos en una situación más o menos de europea. Y además, esto conlleva, dentro de estas transformaciones del modelo de vejez, conlleva unos modelos en los que las personas están viviendo cada vez más solas y cada vez más en soledad. Y además, esta soledad tiene un género, que sigue siendo el femenino. Y nos lleva a la pregunta de quién cuida a las cuidadoras.
Seguimos. Esta transformación del sujeto mayor y cuando hablamos de sujeto diverso, también hablamos de un sujeto que cada vez es más exigente, porque cada vez queremos más, ¿no? Como es más personalizado, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos una cita de una persona experta que trabaja con las personas mayores y el envejecimiento en el contexto vasco y que dice, pues, más o menos a grandes rasgos, que las nuevas generaciones son y seremos mucho más exigentes ante este tipo de situaciones. Vamos a liderar un cambio en este sentido. No hay apuestas decididas ni de liderazgos políticos que permitan cambiar este modelo de atención. En 2018, la población mayor de 65 años, por primera vez en la historia, van a ser más que las personas menores de 16 años. Esto es un cambio importante. Aquí también queremos hacer un pequeño inciso y recordar que el baby boom español se sitúa entre los 50 y los años 50 y los años 80. Esto es, el baby boom español, que es una capa densa demográfica, está llegando ahora al proceso de envejecimiento. Así que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Entonces, tenemos este contraste entre las personas, entre cómo se perciben las personas mayores de manera homogénea y cómo son sus realidades heterogéneas, ¿vale? Entonces, esto conlleva también que nos hayamos encontrado en la investigación con dos mantras muy potentes. Y es que las personas mayores, por una parte, no quieren ser una carga para sus familias, o sea, les horroriza esa idea, y la segunda es que le tienen pánico a las residencias geriátricas. Y esta es una realidad que nos hemos encontrado una y otra vez al investigar las viviendas colaborativas en el contexto vasco. Y esta realidad no es de extrañar, porque una vez más, recogiendo la voz de la experta en envejecimiento y vivienda de la Fundación Matía, comentaba al respecto de la pérdida de la identidad personal y pérdida de la autonomía. Cuando una persona se hace mayor, muy muy mayor, aparentemente pierde muchas cosas y a veces parece que se le desnuda de su identidad cuando se hacen mayores, y especialmente si tienen alguna enfermedad cognitiva. Y este tema de la sexualidad no es una cosa que se tenga abordada, ¿no? Hablando de la sexualidad en la edad adulta y mayor. Y luego hay otra idea también, una tensión que veíamos muy importante de resaltar, que es justamente el final de esta frase, ¿no? Es que cada necesidad que suples es autonomía que te quitan. Y esta idea de que para recibir cuidados vas a perder autonomía y agencia propia sobre tu vida actual. Entonces, ¡ay, se ha descuadrado! Bueno, qué pena. Entonces, nosotras intentábamos ver desde las arquitecturas del cuidado justamente cuál es la relación en el contexto vasco entre la arquitectura, los cuidados, ¿no?, y el envejecimiento, el proceso de envejecimiento. Sobre todo porque aquí tenemos que situar una cosa que es nuestra mirada, que a nosotras nos interesan tres cuerpos. Nos interesa el cuerpo espacial, que es un poco el que está situado, por otra parte, el cuerpo social que sostiene y el cuerpo individual de las personas. Y intentamos mirar desde ahí estas arquitecturas del cuidado. Y ahí nos dábamos cuenta que el modelo actual de asistencia pública o de asistencia de cuidados hacia el proceso de envejecimiento de las personas mayores se caracteriza por esta escala, ¿no? Cuanto mayor dependencia, los modelos de cuidados van hacia residencias geriátricas. Y toda la demás amalgama se sitúa en espacios soterrados llamados espacios domésticos familiares. Entonces, pues no, porque con los recursos propios de las familias económicas, prestaciones económicas, atención domiciliaria y luego ya saltamos a las residencias geriátricas. Esto es importante también porque a la hora de entender las viviendas colaborativas y también las viviendas colaborativas para personas mayores, muchas veces solo se ve como el último paso, ¿no? Como una alternativa a la residencia geriátrica. Y queremos resaltar una cosa que ha nombrado Ana y que es justamente que los modelos de viviendas colaborativas, sean para personas mayores o sean mixtos, justamente lo que intentan es prevenir o hacer un recorrido de cuidados durante todo el proceso de envejecimiento y no ya en las últimas escalas o apartados de la misma, ¿no? Entonces, también tiene que poner el foco en los cuidados con una combinación entre la familia, los recursos económicos, ¿no?, y la comunidad, los cuidados desde las prestaciones económicas, atención, ¿no?, pero un poco más integrado en un todo. Vale. Entonces, la pregunta que teníamos nosotras o que nos surgía era, vale, si son justamente las personas mayores las que están funcionando como punta de lanza en este movimiento colaborativo y también a nivel internacional estamos viendo que las
viviendas colaborativas sirven para descargar a las instituciones públicas de gastos, de una brutalidad de gastos económicos, y también a las familias, y también estamos viendo que las personas mayores pues, están mucho más pues, satisfechas, por lo que hemos podido ver, y conectadas con retos, etcétera, en su vida y en su entorno, en este tipo de modelos, ¿por qué en el contexto vasco no está fluyendo? Y esa duda nos surgía también porque veíamos que, por ejemplo, en el caso del contexto vasco, los proyectos de viviendas colaborativas tienen 4 años. 4 o 3 años, hay incluso algunos que, o sea, que llevan recorrido. Entonces, ¿cuáles son las barreras? ¿Por qué no están tirando? ¿No? Y entonces, por eso queríamos nombrar tanto las transformaciones necesarias para poder desarrollar este tipo de proyectos que hemos identificado, ¿no?, en esta investigación, y por otra parte, si identificamos las críticas o las carencias, también queríamos identificar las abundancias que vemos que hay en el contexto vasco para poder desarrollarlas, ¿vale? Entonces, vamos, ahora voy a entrar ya directamente en esto, porque dejamos a las personas mayores un poco a IRRAC y ya entramos en las transformaciones necesarias. Vale, por ahora se entiende. Vale, bien. Vale, entonces, es que como hay tanta palabra. Vale, pues una de las transformaciones necesarias que veíamos, o una de las resistencias que veíamos, era justamente el arraigo a la propiedad. Que no hay gran cosa que decir porque todas sabemos que el Estado español y el contexto vasco se caracteriza por un 85% de propietarias, ¿no? Entonces, propietarias junto con el banco, pero propietarias. Entonces, aquí existe una gran. La vivienda tiene una gran carga social y cultural, sobre todo también a nivel del legado. ¿Qué es lo que le voy a dejar yo a mis generaciones futuras? La casa, ¿no? Entonces, todo esto se ha ido generando a nivel cultural y ha tenido un pozo muy grande y es una realidad. ¿Cuál es mi manera de sostener, o sea, cuál es mi estrategia de estabilidad vital? Comprar una casa, ¿no? Entonces, parece ser que todos los rituales de estabilidad y de socialización pasan por la vivienda. ¿Qué pasa? Que si estamos hablando que en el extranjero, en Europa y en el resto del mundo se habla de alquileres, el resto de alquilar como situación o incluso de cambiarte de vivienda, etcétera, etcétera, pues esto supone un lastre muy importante que tendremos que trabajar. La segunda transformación necesaria que veíamos era la prevención y aceptación sobre el propio proceso de envejecimiento. Aquí queríamos también echar un capote y decir que no nos extraña que la gente, que las personas de 75 años hoy en día no se sientan identificadas con el hecho de ser mayor. Porque si ser mayor es ser una persona decrépita y enferma y dependiente, pues es que a ver quién quiere meterse en ese saco, ¿vale? Entonces, a eso se le llama edadismo y es uno de los males de nuestra sociedad actual, que es justamente que expulsamos del centro de reconocimiento y valoración colectiva a personas que no cumplan unos patrones hegemónicos de movilidad, de salubridad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿pero qué sucede? Que a nuestra manera de entender, una de las transformaciones necesarias era resignificar y coger ese término de persona mayor y reivindicarlo como propio. Y ahí partíamos también de las yayoflautas, que para nosotras son un movimiento que reivindica no el envejecimiento activo, sino el envejecimiento activista, que era como, bueno, que estamos altamente, bueno, estamos enamoradas de ese movimiento. Entonces, quería una vez más coger la voz de una de las personas participantes de uno de los proyectos de viviendas colectivas que se está generando en Nafarroa. Y, pues bueno, esta persona decía lo siguiente. Intenta retratar un poco las resistencias de esto de aceptar tu proceso de envejecimiento, etc. Por un lado, tú eres responsable de tu propia salud. Entonces, la vejez activa, bueno, cuando empezó este concepto, era ante todo sanitario. Luego es más cosas, pero bueno. Yo no podría vivir como ha vivido mi madre en los últimos años, que estaba totalmente sola. Hay que ir preparándose. Porque ahora estamos estupendísimas y estupendísimos, pero no siempre vamos a estar así. Y hay que ir afrontándolo. Yo ahora mismo pienso en dejar mi casa e irme a una vivienda alternativa y pienso, tengo que estar muy mentalizada. A bote pronto es demasiado pronto. La mentalización en ver esta etapa de tu vida como una visión global y poner en balance muchas cosas y ver si te compensa o no. Habrá gente a la que no le compensa, pero a mí sí me compensa. ¿Y si vivo hasta los 94 años? Mi hija no va a poder estar pendiente hasta esa edad. O me busco una asistencia rumana o latina o lo que sea. Vale, otra de las transformaciones necesarias era la falta de cultura cooperativista y asociacionismo en los entornos domésticos.
Vale, esto puede sonar, en el contexto vasco puede sonar algo como que craquee, ¿no? Y para nosotras también ha sido un descubrimiento. Y es que estamos en un entorno que se caracteriza por auzolanes, por, ¿no?, por un movimiento cooperativo, ahí está Mondragón, por otra parte también tenemos todo el movimiento de las Ikastolas, tenemos el movimiento independentista, ecologista, feminista, como que hay mucho pozo, ¿no? Entonces, decir que aquí hay una falta de cultura cooperativista y de asociacionismos, pues puede llegar a ser como, ¿pero qué me estás contando?, ¿no? Entonces, ante esto, nosotras queríamos reivindicar que esta falta de cultura corresponde al espacio doméstico. ¿Por qué? Por la frasaza que nos han regalado las compañeras de Egun Sentian Aurora, que es también un colectivo de Vizcaya que está intentando generar estas viviendas colaborativas. Y le cedo la voz directamente. Yo pienso que aquí, a los vascos, lo cooperativo se nos acaba en la frontera de la intimidad. De la puerta de casa para afuera, sí, muy cooperativo. Pero en casa, uy, déjate. En la intimidad, eso de lo cooperativo, en el choco, vale. En el trabajo, vale. Pero para convivir, uy, déjate, eso es como algo más íntimo. Y esto es algo muy importante, típico de las sociedades también cristianas, católico-cristianas, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí lo dejamos. Y en euskera hay una frase muy bonita que es trapu ziquiña que txako. Es como, de aquí no pases. Entonces, justamente, una de las transformaciones necesarias es reventar o intentar dinamitar desde dentro esta división entre lo público y lo privado y dónde se sitúa cada cosa. Vale, otra cosa más también importante a transformar es la cultura clientelar y la invisibilización del proceso, que esto es algo con lo que resulta bastante frustrante entre las personas que están activando este proceso, porque la respuesta que reciben es, ah, tú avísame, cuando esté montado me llamas. Claro, ¿qué sucede? Que lo que hemos visto es que la vivienda es un espacio vacío si no tiene un colectivo ya formado que ya está basado en apoyo mutuo y reciprocidad. Y eso es el proceso, justamente, pasar las que están pasando y afrontarlo, las penas y las glorias de manera colectiva, forman el que va a ser el futuro de la vida colectiva y comunitaria de esa vivienda. Entonces, aquí hay un pequeño problemilla que habrá que ir transformando en el proceso. Luego está el hándicap democrático y la falta de cultura grupal. Y esto es muy simplista, o sea, muy simple. Si entre cinco no nos aclaramos, ¿qué hacemos cuando somos 60, no? Pues liar la parda. Entonces, lo que queríamos hablar era un poco también de que esto también es un reto que está encima de la mesa, hay que verlo y hay que tratarlo también con amor y con respeto. Y también aquí queríamos hablar que el franquismo ha hecho mucha mella en este hándicap democrático, porque la cultura democrática, esto de hablar, de dar nuestra opinión y pensar que no estar de acuerdo no es confrontarse y no estar enfadados, esto también cuesta. Vale. Romper con la mentalidad del Estado familista, esto también es algo muy importante dentro de las transformaciones necesarias para poder activar este tipo de proyectos colaborativos. Y aquí cedo la palabra a una persona que lleva 30 años viviendo en una vivienda colaborativa, bueno, en una ecoaldea, ¿no? Pues una persona experta en el tema. El apoyo mutuo nos es imprescindible para sostener esto. Si no, tienes que tener mucho dinero o muchos hijos sujetos a las órdenes patriarcales de tú te quedas con la familia o deciden por ti en un centro geriátrico. Pero aquí no hay otra. Entonces, ¿qué pasa? Si queremos romper con esas dicotomías y esas estructuras, habrá primero, como decían los hippies, que asesinar a nuestros padres y a nuestras madres. Pues en este caso habrá que asesinar a la familia, teóricamente, claro está, para poder trascenderla. Y decir, bueno, no pasa nada si le digo a mi hija que mira, que voy a vender la casa para tener pasta y me voy a montar un proyecto y me voy a 5 pueblos de aquí. Y no voy a estar todos los días para ti, para cuidar a tus hijos y hacerte los recados, ¿no? Pero para eso hay que tener, bueno, hay que tener mucho empoderamiento. Luego, valorar el envejecimiento entre iguales, que también es algo, pues hacer las alianzas entre iguales y hacer una red entre iguales también tiene su poder. Y luego, como última, y ya para pasar a las abundancias, transformar la manera de entender y apoyar el cuidado a las personas mayores desde las administraciones públicas. Porque, como han nombrado todos, el apoyo público-privado a nosotras nos parece algo importante y la colaboración. Y aquí hay una frasaza que nos comentaba una trabajadora de Ermua, que es uno de los municipios que están muy interesados y apoyan a nivel público las viviendas colaborativas y todo este proceso, que comentaba que es una pescadilla que se muerde la cola. No hay que hacer cambios de mentalidad, pero hace falta prácticas. Sin uno, no hay lo otro. Y viceversa. Para convencer, hay que demostrar mediante ejemplos. Hay que trabajar las dos a la vez. Son indispensables. Por ejemplo, bueno, entonces lo dejo ahí. Entonces,
Cuando hablamos de apoyo público, muchas veces las instituciones públicas se echan para atrás, también porque están como están, que están asfixiadas y con un montón de necesidades y pedidos, ¿no?, y demandas, y es que las que más lo ven a nivel crudo lo que está sucediendo, y las administraciones públicas se echan para atrás y dicen, jo, estas personas que son autónomas además vienen aquí a pedir dinero. Entonces es como, bueno, no estamos hablando solo de euros. Estamos hablando también de apoyo técnico y legal, porque el mundo urbanístico, yo que vengo de la sociología, pues, o sea, Ana ha tenido que tener mucha paciencia conmigo para entenderlo, porque es un amasijo, o sea, yo no sé. Y eso que, yo qué sé, estoy haciendo un doctorado, se supone que tengo luces, ¿no? Pero súper complicado, no me quiero imaginar, bueno, en otras circunstancias. Luego, también otra manera de apoyar sería el acceso al suelo y edificaciones para poder iniciar los proyectos, oficinas de emancipación para mayores o para personas, sin más, que es uno, esto hay en Hamburgo y en Alemania, o sea, hay oficinas de emancipación a las que tú vas y recibes información de lo que se puede hacer, de lo que no se puede hacer, etc. Reservar suelos para este tipo de viviendas cooperativas. Y luego también hemos vislumbrado que dentro de la ley vasca también hay herramientas concretas que se pueden utilizar. Derecho a superficie, la borda, alojamientos dotacionales, permutas, esto es lo que están intentando mover los de Ermua, que es una idea que a nosotras nos parecía muy interesante porque en Ermua se están dando cuenta que en el casco urbano, en el antiguo, hay un montón de personas mayores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el casco antiguo tiene viviendas muy viejillas, hay un montón de barreras arquitectónicas, tampoco hay servicios ahí, no hay grandes hospitales ni tampoco, ¿no? Y aparte están como muy atareadas. Y por otra parte, tienen en Ermua, más allá del casco antiguo, tienen a un montón de familias y de personas jóvenes que han tenido que irse a vivir a esa parte en la que sí hay más servicios, los espacios son mucho más amplios, no hay tantas barreras de accesibilidad porque son edificaciones nuevas. Entonces, ellas lo que están planteando es intentar facilitar como una permuta de viviendas, de decir, bueno, pues igual las personas jóvenes se tienen que ir al centro y las mayores del centro a esos espacios que están mucho mejor adaptados. Y es algo que están intentando mover y que a nosotras nos parecía pues una idea muy, muy interesante. Y luego las viviendas de protección pública, que no voy a meter ahí. Vale, para ir cerrando y terminando, queríamos terminar reivindicando una vez más el no hacer el copiar-pegar, ¿vale? Porque esto es importante. A nosotras nos ha pasado que nos hemos sentido muy seducidas por los proyectos internacionales visitados, en plan de, ¡buah, estas casitas bajas!, ¿no? Esta idea de la Arcadia y luego cada uno, pero cómo mola, ¿no? Y esto de comer todos juntos. Claro, ¿qué pasa? Que luego suceden lost in translation culturales, que se llama choques de la hostia, porque luego lo tienes y de repente dices, ¡ostras! Que no me mola, ¿no? Entonces, vamos a coger primero, vamos a darle voz una vez más a nuestras compañeras de Mendiko Artean, el proyecto de viviendas colaborativas de Nafarroa, y luego vamos a identificar qué sucede cuando haces copiar-pegar y qué cosas habría que rescatar. Vale, entonces me meto otra vez. En Travensol es el proyecto de las afueras de Madrid, de vivienda colaborativa. Vale, en Travensol me pareció excesivo tanto servicio, es muy grande y tiene a 4 personas contratadas y me parece un poquito exagerado. En ese sentido, me parece que pueden ser cosas más intermedias. A lo mejor hacérnoslo todo como hacen los suecos. Bueno, igual también es demasiado. Igual al principio, que estás muy bien, pues puede ser, pero con 74 años o tienes ayudas o de la asociación o de gente más joven, o a lo mejor tampoco pasa nada por decidir que determinados días nos trae la cena un catering o las limpiezas generales. Pues contratar a gente que te las hagan. Nosotros, cuando estuvimos en la primera de los suecos esos, está hablando de Farnapen, una de las que íbamos desde que llegamos decía todo el rato, ¡ay, qué pobrico todo esto! Excesivamente sobrio. Y en un momento determinado le dice, pero a la limpieza general la contrataréis. Y la respuesta fue, ¡ay, la limpieza general de primavera! ¡Uy, lo pasamos de maravilla! A mí me sorprendió enormemente que siendo gente de un determinado poder adquisitivo lo hicieran todo ellas. Me sorprendió positivamente y me pareció casi exagerado. ¡Qué gente tan austera! Por un lado le da mucha importancia a la comida en común, pero es tan austera, costaba 2,50 euros en Suecia. Aquí en el País Vasco es importante el acto de comer, pero también la comida en sí, ¿no? Entonces, claro, nosotras lo vimos también en primera persona, pero fue maravilloso cuando estas que están realizando esto de la vivienda colaborativa decían que para ellas tener una vejez activa
era que los domingos, pues digan que era de las 11 de la mañana para estar de Marianito en Marianito, comer a las 3 y media, 4, esas comidas que empiezan cuando empiezan, luego hacer partidas de mus y comer hasta que te tienes que desatar los 3 botones del pantalón. Entonces, claro, eso contrastado con la austeridad, con levantarse a las 6 de la mañana, hacer ejercicio, saludar al sol, comer sano, no sé qué, no sé qué, pues la jarana que tenían montado, el gallinero que tenían montado en Nafarroa, pues entrarían en un shock cultural bastante denso. Pero es lo propio. Entonces, solamente queríamos dar esta pincelada de que tendremos que pensar cómo es envejecer de manera activa y activista en el contexto vasco. Tendremos que decidirlo y no terminar, porque igual luego no le damos utilidad al espacio zen de la Asamblea del Silencio. O sí, pero habrá que probarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, solo en cuanto a eso. Y para terminar, queríamos hacerle un pequeño homenaje a estas personas, ¿vale? Y a estos proyectos. Bueno, aquí tenemos como un mapita que también lo hizo Ana y que tenemos un poco como toda la red de aliadas y aliados que están trabajando en esto. Vemos que están, por una parte, las organizaciones públicas, por otra parte, están las organizaciones privadas, que son tanto arquitectas como pues, bueno, grupos también que están trabajando de una perspectiva pues, de, por ejemplo, el Carbicis, que está trabajando como vecindades alternativas, ¿no? Y luego grupos o asociaciones de personas interesadas en este tipo de proyectos, ¿no? Que también los hemos querido identificar. Y como estaba comentando, ¿están? Ah, no está. Vale, bueno, pues como estaba comentando, nos gustaría una vez más agradecer a toda esta gente que está empezando este tipo de proyectos, porque vemos que para poder hacerlo hacen falta cuatro procesos de empoderamiento diferentes. El primer empoderamiento es hacia el sujeto mayor, es hacia aceptarte y convertirte en un sujeto mayor políticamente hablando y hablar desde ahí. El segundo empoderamiento es un empoderamiento espacial. Aceptar que el espacio importa, que es algo que hay que trabajar y es algo en el que hay que hablar de manera política, de manera doméstica. El tercer empoderamiento que veíamos súper necesario, creo que me voy a dejar uno. Bueno, el tercer empoderamiento que veíamos súper necesario era un empoderamiento feminista, porque veíamos que no solo le tiene. Ah, bueno, sí, el empoderamiento familiar. Perdón, antes del feminista, que era que te tenías que emancipar de la familia para poder reivindicar un espacio propio, que manda leches. Y el cuarto, y el para nosotras también uno importante, era un empoderamiento feminista. Esto es, un empoderamiento sobre todo que teníamos que hacer para reivindicar que el espacio privado también es político, para reivindicar que no iban a ser las mujeres las que iban a asumir el cuidado de toda la comunidad y luego también el cuidado propio en edades avanzadas. Bueno, y también, bueno, sin más. Entonces, pues frasazas como es que antes de abuela soy persona, ¿no? Y todo esto. Entonces, estos cuatro empoderamientos son súper necesarios para poder empezar a practicar esto de vamos a crear un grupo para las viviendas colaborativas. Y esto es un proceso increíble que ya han puesto en marcha mucha gente. Entonces, cuando se les critica a las viviendas colaborativas y a estas personas diciendo, va, pero es algo residual, es como el vector que tienen que circular para poder llegar hasta ese punto está completamente invisibilizado y ya solo por eso es increíble. Entonces, y luego pues queríamos también decir que este tipo de proyectos están intentando dar soluciones individuales o colectivas a problemas estructurales, porque la crisis de cuidados es estructural. La crisis que estamos viviendo demográfica es estructural. La crisis de los servicios públicos y del cuidado es estructural. Entonces, nosotras reivindicamos que estas responsabilidades y estos retos que están asumiendo a nivel colectivo y casi gregario deben ser algo que tenemos que socializar colectivamente, que tenemos que responsabilizarnos de lo que está sucediendo, tenemos que dar ese espacio y que las administraciones públicas deben apoyar de una manera o de otra este proceso, también queríamos decir. Y ya está. Muchas gracias.